¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y una invitación para que si aún no se han suscrito, se suscriban al canal. Hoy vamos a hacer un vestido de fiesta drapeado muy bonito, les va a gustar. Y bueno, para eso vamos a usar nuestras plantillas que ahí en la descripción del tutorial les voy a poner la liga para que ustedes vayan al tutorial de cómo hacer esta plantilla básica, ya sea que la hagan por talla o a la medida de la persona que le vayan a hacer el vestido. Bueno. Y bueno, lo que voy a hacer es dar la mitad de la línea de hombro. Ahí pongo un puntito y ese puntito lo voy a unir al centro del busto. De esta manera. Este vestido, como lo vieron en la imagen, tiene un escote en V, muy lindo. Y bueno, yo voy a escuadrar la línea de la mitad de la sisa para que ahí sea mi límite del escote en V. Ustedes lo pueden hacer más bajito si quieren, más alto, sin problema. Okay. Y esta prenda va a llevar un corte francés. Voy a colocar mi curva francesa en el centro del busto y la mitad de la sisa. Muy bien, ahora voy a cerrar la pinza. Si se les hace más cómodo cerrar la pinza de busto por medio de pivoteo, bueno, pues lo hacen por medio de pivoteo. Ponemos una punta, algo que sostenga el patrón para poder cerrar nuestra pinza de busto. Yo voy a cerrarla de manera que este punto, que es donde marca la abertura de la pinza, esta flechita quede en la flechita de arriba para cerrar la pinza. Ahí la estoy cerrando y entonces dibujo el resto hasta donde va a ir el corte francés. Observen, aquí es la abertura. Aquí pongo el inicio de la pinza y ya estoy cerrando la pinza en mi patrón. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de la manera tradicional, que es una vez que recortan el patrón, cierran la pinza. Bueno, pues este es mi nuevo punto para el corte francés. Ahí está. Así quedaría. Esta sería la pieza 1 y esta la 2. Bueno, como yo tengo un escote en V, lo voy a unir hasta este punto que es donde empieza el costado. Ahí voy a colocar mi curva francesa para darle esa pequeña curvita a mi pieza. Ahí está. Y como pueden ver, pues ahora quedaría en este punto la pieza 1 y esta sería la pieza 1 y esta la pieza 2.
Para asegurarnos que no nos va a hacer falta tela a la hora de coser, van a medir la distancia. La distancia entre el centro del busto y donde inicia la sisa de nuestro vestido. Son 12 centímetros y cuidamos que aquí también sean los 12. Ahí está, justo ahí. En este punto es donde quedaría mi pieza para que la puedan identificar, porque esta línea a lo mejor les hace confuso identificar. Solo la vamos a marcar de busto hacia arriba. Esta sería mi pieza 1 y con azul voy a marcar la pieza 2. Esta es la pieza 2, solo en esta parte porque aún no hemos terminado con la transformación. Esta pinza ya quedó eliminada, por lo tanto ya no tiene ninguna importancia la pinza, ya quedó eliminada. Esta ya no existe porque ya la eliminamos. Muy bien, continuamos con la transformación. Este vestido lleva un corte en la cintura, por lo tanto ahorita solo vamos a transformar de la cintura hacia arriba. Lo de abajo lo vamos a ignorar, de la cintura hacia abajo lo ignoramos. Bueno, pues continuamos y marcamos nuestra línea de imperio, que recuerden, para nuestro talla 7 son 31 centímetros. 31 centímetros, ahí marcamos nuestra línea de imperio. La línea de imperio, recuerden, es donde termina la montañita del busto. Esta es la línea de imperio. Y ahí en la línea de imperio vamos a tener cuidado que si la pinza en cintura, la pinza vertical, la pinza de cintura mide 3 en la cintura, en la línea de imperio mira lo mismo. Para que orme bonito el busto, la vamos a sacar en línea recta de cintura a imperio y de imperio hacia arriba le vamos a dar forma con nuestra curva de sastre. Ahí está y listo. Ahora simplemente recorto las piezas y agrego pestaña para costura.
Ya tenemos la pieza 1 delantero, de la cual vamos a cortar. Yo voy a forrarla con la misma tela, por eso voy a cortar dos piezas a doblez de tela. Y esta es la pieza 2 delantero. También la voy a forrar con la misma tela, por lo tanto voy a cortar 4 piezas tela. Ahora vamos con nuestro talle espalda. Primero que nada vamos a cuidar que nos coincida, obviamente antes de pestaña, que nos coincida la pieza delantera a la pieza espalda. Y vamos a bajar de la línea de sisa por el lado del centro de la espalda 6 centímetros, y este lo afiné que me coincida con el delantero. Muy bien. Esta pinza la vamos a eliminar. Esta pinza mide 3 centímetros. Vamos a quitarle 2 centímetros al centro de la espalda y 1 centímetro al costado. Vamos a unir con curva desastre la parte, lo que iría hacia el escote espalda, ahí está, y vamos a unir desde nuestro punto alto del escote. Vamos a eliminar los 2 centímetros que estamos quitando en la espalda y de sisa, desde la sisa en el costado, y ya tenemos nuestra pieza espalda y ya eliminamos la pinza. Esta pinza ya no significa nada porque ya la eliminamos en centro de la espalda y en costado. Ahora vamos a agregar pestaña para costura en todo el contorno de 1 centímetro. En la parte del cierre vamos a agregar 2 centímetros. Vamos a cerrar nuestra prenda con cierre, por lo tanto agregamos 2 centímetros. En la parte de abajo, solo 1 centímetro para unirlo a la falda. Ya tenemos aquí nuestro talle espalda y de este vamos a cortar, lo vamos a forrar, como les decía, con la misma tela. Vamos a cortar 4 piezas tela. Este es talle espalda, 4 piezas tela. Dibujamos nuestro patrón espalda, solo de cintura a cadera. Dibujamos las pinzas y ahora vamos a dar el largo. Nuestro largo falda en un vestido de fiesta que va hasta el piso para una persona de estatura regular es 1.10 común. Muy bien. La única transformación que vamos a hacer a nuestra pieza trasera es bajar un poquito la línea de cintura en la línea de centro de la pieza trasera. Vamos a bajar 1 centímetro y lo vamos a afinar hasta la cintura costal. Esta pincita la vamos a eliminar para no tener que hacer una pinza física y que nos forme muy bonito
la falda. Bueno, vamos a quitar 2 centímetros en el centro de la pieza trasera y 1 centímetro en costado. Afinamos hasta la línea de cadera por ambos lados y luego vamos a entubar ligeramente la falda, puesto que, como lo vieron en el inicio, es una falda entubada. Estoy quitando 2 centímetros en costado y 2 centímetros en el centro de la pieza trasera y lo voy a cerrar hasta donde termina la pompa, que son de cadera hacia abajo 18 centímetros. Hasta ese punto voy a entubar mi falda por el costado y por el centro de la espalda. Esa es toda la transformación. Esta es falda trasera. Y lo único que voy a hacer es agregar pestaña para costura a partir de la línea de transformación, que es la línea verde. Y vamos a cortar la falda, la voy a forrar con forro, con el talle lo forré con la misma tela y la falda voy a ponerle forro, 2 piezas tela, 2 piezas forro. Muy bien. Lo que va hacia el centro de la pieza trasera le pongo 2 muesquitas, para no confundirme con el costado, porque es muy similar. Como eliminé la pinza, se ve muy similar costado que centro de la espalda. Muy bien. Ahora voy a cortar la pieza delantera. La pieza delantera la voy a cortar, la voy a trazar con papel a doblez, puesto que va a ir asimétrica. Coloco mi patrón delantero, mi plantilla delantera, y solo la voy a pasar de cintura a cadera. Marco la pinza y ya está. Ahora voy a darle el largo, 1,10 m desde la cintura. En línea recta. Muy bien, pues como ven, esto es hasta este momento a doblez. Voy a hacer la misma transformación que hice en la pieza trasera, que fue entubarlo 2 centímetros. 2 centímetros voy a entubar y a los 18 ahí pierdo lo que estoy entubando. Muy bien, esta pinza en la pieza delantera la voy a eliminar, pero cerrándola.
aquí voy a bajar 1.5 y afino con mi curva de sastre hasta la línea de cintura costada. Ahí está. Dibujo la pinza para cerrarla y eliminarla de esta manera. Voy a agregar pestaña para costura. Una vez que tengo ya mi patrón, lo voy a desdoblar, porque como va a ser asimétrico, aquí voy a dibujar la transformación que ahora le voy a hacer con el patrón desdoblado. Y voy a bajar en la línea. Esto ya tiene pestaña para costura, entonces simplemente bajo 10 centímetros en cintura y el costado. En la línea de centro voy a marcar hasta donde yo quiero cubrir para no mostrar demasiado. 45 centímetros es donde yo voy a darle la curvita a mi falda, como lo vieron en la imagen. Va a ir de esta manera, ligera curvita aquí, nos unimos hasta este punto. Si se fijan, yo lo estoy haciendo a mano alzada. Les recomiendo que lo hagan a mano alzada. Y ahí está. Yo voy a cortar dos piezas como esta para mi falda y voy a cortar dos piezas tela, dos piezas forro. Saben, aunque no se los mencione porque se me pase, siempre marquen el hilo de tela en todas sus piezas. También en estas piezas es conveniente que ustedes indiquen qué es lo que va hacia la espalda con dos muestras. En la delantera pues no vamos a tener ese tipo de confusión, entonces no hay necesidad de marcar cuál va hacia el centro del cuerpo y cuál no, puesto que ahí no hay mayor confusión. Pieza espalda, también marcamos el hilo, y en la pieza espalda, donde sí puede haber confusión, marcamos dos muesquitas para indicar que va hacia el centro de la espalda. Agregamos pestaña para costura para forrar, porque estas piezas van a ir forraditas. Nos va a quedar maravilloso este vestido, se lo recomiendo. Se ve hermoso. Si siguen las instrucciones para paso a pasito, les va a quedar muy bien acabadito, muy fino. Esto lo desecho, esto ya no va, sino que se va a formar con dos piezas como esta. Muy bien. Pues ya tenemos aquí todas nuestras piezas necesarias para cortar y confeccionar ese hermoso vestido que vieron al inicio del tutorial. Pieza espalda, dos piezas tela, dos piezas forro. Pieza delantera, dos piezas tela, dos piezas forro. Y el talle espalda, cuatro piezas en tela. Talle delantero, la pieza 1 del delantero, dos piezas tela. Pieza 2 delantero, cuatro piezas. Muy bien, ya tenemos todo listo para cortar nuestro vestido de fiesta drapeado. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan el tutorial.